Muy buenas, chavales. Estamos aquí desde otro video informe del canal Erky Ork. Estamos con Javi de Guardia Varega. Estamos con lagartos y quise traer otra cosita. Yo había traído a lo mejor orcos y tal, pero al final me he traído demonios. Una lista un poco bizarra que ya habéis visto antes, ¿vale? Salió King of the Hill y el despliegue fue diagonal, vamos. Eligió Javi. O sea, yo elegí el lado que me cogí aquí, sobre todo por esto y la colina, para intentar taparme. Luego, en King of the Hill, él eligió las ruinas, obviamente. Yo elegí aquí el laguito para que no pueda venir aquí y cogerlo tan fácilmente, porque al final voy a intentar presionar aquí y a intentar aguantar por ahí. Y nada, yo hice la vanguardia aquí. Él hizo la vanguardia ahí con sus rajas. Me marcó las moscas y me marcó esa de patatas. Y nada, básicamente la lista: Diablillas, Carro, Blazing, que esta es la que tenía vanguardia. Sobre todo la hice para que no se pudiese poner aquí, ¿vale? O sea, la hice aquí y hice la vanguardia ahí. Moscas, una unidad de imps, de... ¿Cómo se llaman estas en español? Que no me salen. ¿Los? No, horrores, los horrores. Joder. Es que esta unidad me parece un poquillo malilla, pero bueno, tiene la magia y tal. Con el heraldo de Witchcraft, las patatas. Unidad de Sucubi. Con el tío de Evo, otra unidad de horrores, iba a decir incinerables, horrores, ¿vale? Con la magia. Un carrito de slanes, el Threshing Engine, la Blazing y la unidad de diablillas de sirenas que ha hecho la vanguardia. ¿Qué más iba a decir? Nada, él por su parte colocó, bueno, puso aquí los rajas, hizo él la vanguardia y yo a continuación hice la mía. Camaleones, guardia del templo, el slan, que a ver cuántos quema. Croxis, una de Razordones, Saurios con el maguito de druidismo, con la Sun Tablet, otra de Razordones y una de Slizones. Y aquí la de Camaleones. Y nada, desplegó todo Javi, va a empezar él, así que a ver qué tal el turno. Bueno, pues nada, turno 1 de lagartos, ¿vale? Movió los camaleones aquí a tope, movió esos también, ¿vale? Nada, esto está lejitos. Esto es, movió aquí la de guardia del templo para poder tirarme aquí magia y básicamente estar un poquito más lejitos. Y eso se los llevo para allá y esto es un poquito más lejos, están al 10. Pero vamos, que voy a, como carré, voy a morir. Y nada, en magia les salió la carta número 5. Le salió el máximo de dados y se guardó 2, así que era 9 contra 5. Primero fue una. El de lagartos, el H de lagartos, me lo tiró aquí Javi, me hizo un impacto y me hizo una herida. Luego, ¿qué más? La bolita de fuego, ¿dónde me la tiras? Ah, aquí, a las diablillas, pero creo que tuve muy buena mano porque creo que mataste. No, mataste 2 solo, Maté creo. dos, sí. 2 Ahí maté ahí dos. con el atributo. Luego me intentó tirar el 2 de 6 al carro, que todavía no me apetecía perderlo. O sea, el 2 de 6 lo iba a perder, dependía de estos dos, que lo dispersé. Y entró el Scorching. Y madre mía, he tenido una mano infame porque aquí creo que he salvado todo de lo que me tiró. Aquí no me hizo nada, aquí creo que también salvé y aquí no me hizo nada. O sea, ha sido muy feo. El atributo al final me mató ahí, creo que fueron las Una dos. más. Sí, una más. Pero eso, este tiene una herida hecha, este tiene dos, ahí me mató tres y ya está. Luego, con disparos. Por aquí, este me disparó aquí, solo sacó un veneno por el hard target y lo salvé. Y luego con Win, que se me olvidó decir que es el señor arquero, me disparó aquí y me también saqué una buena mano porque, joder, salvé. De las 4 heridas creo que salvé 3, o sea, otra herida ahí. Bueno, tiene de cojones, tú Sí, también, sí, ¿eh? sí, sí. Así que nada, ahora vamos con el turno 2 el turno 1 de. Vale, turno 1 de demonios. El carro cargó a los camaleones y ya está. Básicamente el resto movió. Aquí superé marchas para mover con los diablos, o sea, con las diablillas y con las mosquitas. La Blessing se ha puesto ahí para coger cobertura. Esto se organizó con los músicos y se movió para allá. Esto para ponerse a distancia de ahí. Estoy igual que allí. Esto se puso ahí a redirigir. Si quiere cargar o no me va. Bueno, no creo que me quiera cargar con los camaleones. Eso si quiere aquí está redirigido, si no hace muchos terrenos y tal. Esto está aquí un 10. Si me quiere intentar cargar, pues oye, es gratis y ya entran las patatas y entran todo.
Nada, en magia me salió carta número 4. Canalizo 4 por ser demonio. Así que fue 8 contra 5. Me guardé 2. Tiré el portahechizos este de taumaturgia, el 1 de taumaturgia, un D6, un D6. Me lo quitó. Este luego se lo tiré, entró. Le hice 3 impactos de fuerza 2, o sea, a culo. Luego le tiré una lanza. Sale un 4 más 1, 5 por ser demonio. Falló al dispersar, sacó 2 doses. Y le maté una. O sea, con la herida que ya tenía. No, te hice 2 heridas, sí. Luego te hice aquí otras 2 heridas. Y a disparo. Ah, no, es verdad que con taumaturgia te hice yo una herida Una ahí. herida Sí, antes, sí, una sí. lanza le mató una y Sí. Y luego. luego con la otra lanza le maté otra. Y estos 10 dispararon ahí al 6, impactaron. Irían 3, yendo al 6 y al 3. Y me la salvó. Y aquí no hice nada, voy al 7. Y eso maté y arrasé ahí. Nada, ahora el turno de Jaime. Vale, turno 2 de lagartos. Básicamente movió estos aquí. Esto aquí para que si sea flanco pueda huir. Eso es lo mismo con esas. Se echó un poquito para atrás con eso. Y esto se acercó aquí para tirar Scorching. Eso es para disparar. Movió rajas un poquito más para allá. Y nada, en magia salió la carta 8. Cogió 11-7 y se guardó 2. Me tiró el hacha aquí que lo dispersé con los 3 dados. Porque saqué con una tirada bajita. Luego me tiró el Scorching. Que repitió un dado. Que eso fue importante para el siguiente. Porque me mató las diablillas. Pero en general me hizo muy pocas heridas. Me mató aquí 2, aquí 1, aquí 1. Y aquí falló. O salvé yo. Vamos, es que ha sido un turno muy, muy caótico como antes. Sí, ha sido hoy Normal. perfecto. Sí. Luego se tiró un espada Flamiger Igneas ahí para dispararme aquí, pero falló. Luego tiró la bola aquí a un dado, porque ya tenía 5 contra 4, pues tiró un dado a la bola y falló, que bueno, por suerte, digo, a ver si puedo dispersar uno. Luego tiró el 2 de 6 aquí, al carrito, y sacó un 17 y yo no pude dispersarlo, pero bueno, igualmente veis que todavía está vivo aquí. En disparos, esto disparó aquí y creo que hice una herida y lo salvé, y esto falló todo. Esos de allí fallaron todo, porque sí, fallaron todo aquí a disparar a estos para herir. Este me hizo una herida y esto me hicieron otra herida. O sea, y estoy salvando todo. O sea, está siendo un turno muy, muy. Vamos, que las especiales me están acompañando, pero vamos, que si no, ya tendría que estar la mitad de las cosas muertas. Así que turno 2 de demonios. Bueno, turno 2 de demonios. Mientras Jai va moviendo, porque si no, soy un lento de cojones. Esto se quedó aquí. Estos dos cargaron al Razordón. Básicamente me aguantó disparo, pero solo sacó una herida y yo la salvé. Llegaron las dos. Esto cargó al flanco de los Eslis. Porque si que se quedaba, me le bloqueaba la unidad de Saurios y le podía presionar con todo. Y eso tampoco me podían cargar muy bien. Me pegaría uno, creo. Y si huía, pues estaba un 9 de salir. Y sacó. Y prefirió huir para que no me quedase ahí. Necesitaba un 8. Con zancada. Y se salió. Yo redirigí la carga a los razordones para echarlos. ¿Sabes? Porque no me redirigiese y me disparase y toda esa mierda. Y nada, está ahí atrás. ¿Vale? Y nada, estas moscas se han puesto aquí para redirigir. Para pues si me carga, que bueno, ya os digo que me va a cargar. Y esto para que fuese flanco, ¿vale? Y esto está un 10 de la rase. Están marcadas esas moscas, ¿eh? Luego en magia me salió la carta número 6, 9 contra 6. Tiré Whispers of the Dead, o sea, bajar R y liar con los Croxis. Saqué triple 2 por lo que no sale hechizo y no recupero dados. Tiré Deceptive Clamor a los Croxis, me lo dispersó. Tiré Repetir para ir, lo dispersó. Y con las dos lanzas que tiré, una la fallé, la otra impactó, pero la tirada gorda la fallé. Hice solo una herida y estos tíos dispararon a los Croxis y hicieron una herida. Lo que quería hacer era o ponerle buffer o tirarle dos lanzas para intentar quitarme casi dos Croxis entre esto y el impacto de atrás. Pero nada, no ha podido ser. Luego en combate, pues eso estaba muerto, obviamente. He arrasado, me he quitado un 7. Este lo ha fallado, maldito, me ha sacado un 5. Y ese sí que lo ha sacado. Pero bueno, por lo menos esto fue la línea de visión de estos. Esto fue la línea de visión de estos. Y nada, a ver el turno siguiente de la. Turno 3 de lagartos, cargó con estos aquí a las moscas que estaban redirigiendo, a esta unidad, y ya está. Este se sacó a este para marchar aquí, se recolocó un poquito, reagrupó eso, salió a los 6, movió estos para acá. Es una pena lo del carro, porque. Bueno, ahora veréis, ¿vale? Básicamente eso. En magia se puso 6 contra. O sea, 10 contra 6. Me mató el carro al final por los impactos. Se tiró ahí más uno flamígero. Más uno para ir flamígeros. No podía pararlo porque tenía más 2R. Tenía bajarme ofensiva. Tenía regen y quería que la Blaze se aguantase. Pero bueno.
Nada, aquí me disparo aquí, entre esto y esto me mató una patatita, ahí me obliteró, estaba un 10 de arrasar y sacó un 5 o así. Un 6 sacó. Y nada, aquí yo le hice al final solo 3 heridas, es una pena porque por una más que iba de los 5 ataques me entraron todos al 2 y luego solo le herí 3, que bueno, me podía haber quitado otro Croxy. Le entraron, impactó 2, sacó muchos unos y luego me impactó muchísimos. De 6 heridas salvé 3 y nada, se quedó vivo por una herida y hemos empatado el combate, pero hostia puta. Joder, Ha es que ha sido muy feo. sido feísimo. Nada, ahí la mosca me las ha explotado y ya está. Ahora va a ver el turno de demonios. A turno 3 de demonios, básicamente cargué aquí con todo esto. Esto cargué aquí con los elizones. Bueno, eso va después. Me recoloqué aquí, esto cargué al bicho que me estaba rigiendo, me moví todo. En magia, nada, me entró la carta 3, me vindió. ¿Cuál me vendió? Ah, el -2/-2 de Witchcraft. Y luego, las tiras que no saqué antes, las saqué aquí, porque tiré ahí bajar R y liazgo y saqué muchísimo, saqué un 14, luego tiré la rueda gira, que siempre se me pira a quién va, y saqué otro 15 y luego ya me disperso los dos dados. Disparo, maté un lagarto, esto aquí maté todo, él me hizo usted una herida, aquí, que se me ha olvidado, una herida al carrito. Y nada, aquí maté 3, él me mató 2, perdía, necesitaba un 3, repitiendo, yo lo saqué, básicamente para cargar y que no me tire magia de rayitos. Y nada, me mató la Blazing, y nada, aquí yo le maté, me hizo una herida de tal carro, en impacto fulgada, y aquí arrasé, porque digo, ya arraso y saco el Rush, y saqué el 12, necesitaba creo que era un 10, sí, un 10, 11. Y nada, esto se recolocó aquí y ya está. Ahora turno de la. A ver, turno cuarto de lagarto, lo vamos a hacer muy rápido. Movió eso para acá, los caimanes cargaron al flanco. En magia le entró +2R, que era la carta número 1. Le dispersé +1 para herir. A pesar de que fallase miedo aquí, y yéndome al 5 y al 4 por la rueda gira, y ahí al 4 y al 5, me ha herido una barbaridad. O sea, me ha hecho 9 heridas. Es No, una no, no, barbaridad. no, 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 y es verdad que allí voy al 5, pero es que no sé ni cómo ha pasado, pero bueno, Es una ha sido barbaridad. absurdo. Pero bueno, nada, ahora a ver el turno de. Bueno, turno de lagartos, básicamente, digo, turno de demonios, cargué con la Sokubi y ahí necesitaba creo que un 8, y otra vez lo saqué, las malditas hijas quieren comer, y cargué con todos los caimanes, eso cargó ahí, pensando que las iba a romper, pero vale que no. En magia me salió la carta número 1, tenía tokens guardados. Me dispersó el de bajar el rey Liago porque estaba lejos del general, pues si le daba por fallar un pánico y la R. Y luego me tiré la rueda gira y repetí para ir letales. O sea, sin letales, repetí para ir, básicamente. Para ir ahí, herir al 4, aunque se ponga +2R. Y eso, esto nada, le cogí con los caimanes huyendo. Y nada, esto aquí redirigí, o sea, arrasé, necesitaba un 7 para no salirme y lo saqué. Y nada, el siguiente turno, pues a ver si puedo mover esto aquí 8 y me puedo organizar ahí. Y, vamos, para intentar coger el objetivo y tal. Bueno, turno 5 de lagarto, básicamente cargo aquí y de hecho creo que no se hizo ninguna. Se hizo una, creo un peligroso solo. De Sí, los tres, tres, 3, vale. sí. 3 con aquí. Y nada, en magia tiró el trono, falló. Se tiró regeneración a los saurios, que entró porque ya tenía muchos buffos y no quería que entrasen otros. Se tiró R, pero el carro le dio. O sea, las diablillas le da igual por la rueda. Y se fue a tirar el +1 para herir con flamígeros y tal. Y ese se fue el que dispersé. En combate le hice 9 heridas ahí a la unidad. Él me hizo pocas. Yo les podía seguir negando la impasibilidad con las diablillas. Era un poco difícil porque yo tenía ahí una fila de 7 y solo me iba a pegar con 6 saurios. Y nada, perdido el combate. También es verdad que no me mató el carro, que me lo tenía que haber matado porque me quedan 5 heridas. Y nada, no me. O sea, me queda una herida hoy. Y nada, le perseguí, le cogí y las otras diablillas igual. Y aquí nada, aquí nos, yo le hice el lance dio con lo de los espejos. Y nada, le maté creo que uno más. Él me mató unos pocos, fallé el chequeo y me hice la herida ahí, me maté la otra. Y nada, ahora el turno de la. Vale, turno 5 de demonios. Yo cargué con la Blazing para ayudar y básicamente eso todo se giró. Y nada, ya está. Yo me tiré.
Me tiré. ¿Qué fue? Ah, repetir para ir letales a las patatas. Me lo dispersó y luego le tiré bajarle la ofensiva defensiva y bajarle la R. Nada, ahí le hice al campeón, le hice 3 heridas. Aquí otra vez no hice nada, le hice creo que fueron 2. Y nada, ese me superó el chequeo y este no. Nada, ahora turno de... Vale, turno 6 de lagarto, si lo hemos dejado. Pues en magia se ha tirado un scorching que lo he dejado pasar. Me ha matado unas poquitas heridas, no me ha matado el carro, me ha matado así. Y luego con 5 dados ha tirado el más 1 a herir. Nada, repite un dado, yo he sido capaz de sacarlos, ha hecho 2 impactos pero no se ha hecho nada. Y nada, aquí con el menos 2 el Blazing ha hecho un full, o sea, ha matado a 5 bichos. Aquí por suerte la herida que me ha hecho lo he, porque ha sacado 1-1-3 y no me ha hecho nada, ¿vale? A la Blazing me ha hecho una herida, ¿vale? Y nada, yo le he matado y ya era mi siguiente turno, esto se iba a coger aquí, esto iba a cargar y ya simplemente con la Blazing ya se iba a poner las botas, incluso el carro, y antes no podía entrar y todo eso y ya está. Así que, difícil la partida contra el lagarto de fuego. Pero bueno, se ha intentado lo que se ha podido. A ver, no, la lista no me ha disgustado, la de Heraldo. Lo que pasa es que es un poco rara y diferente a lo de siempre. Pero bueno, nada, espero que os haya gustado el súper rápido video informe. Como siempre, dar si os gusta, darle like y suscribiros. Ya sabéis, aquí a la campanita. Y nada, dar gracias como siempre a los patrocinadores, a Empire Wars, a Dragon's Lake Miniatures, al Orco Rojo. Y nada, chicos, un saludo.